Habéis de flipar ya, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Es un gustazo volver al Teatro Olimpia, un lugar referente del teatro, de las grandes obras que pasan por la ciudad. Y efectivamente, como decía María Ángeles, hace ya como 4 años tendríamos que haber estado, pero una pandemia nos interrumpió justo esa temporada. Y mira, la magia puede con todo y aquí estamos para presentaros este show que la verdad estoy muy orgulloso porque es una propuesta totalmente diferente a lo que he hecho antes. Es un espectáculo de magia que busca la más pura esencia del ilusionismo, que es hacer flipar con lo que estamos viendo. Y aparte, flipar es un término muy curioso, que es transgeneracional. Mi hijo de 12 años lo usa continuamente, pero también mi madre o mi padre, ¿no?, que tiene más de 80 años. O sea, que es un término que nos ha acompañado y que para mí define muy bien la sensación mágica que tenemos, ¿no?, cuando vemos un buen espectáculo de magia. En este espectáculo han colaborado muchas personas de distintos países y hemos creado magia original, magia que nunca antes se había hecho. Algunas ilusiones muy sofisticadas, tiene una escenografía, unas proyecciones audiovisuales en más de un videomapping con 6 pantallas, donde el público va a poder ver con máximo detalle todo lo que hacemos. Y bueno, pues hay ilusiones de gran formato, de pequeño formato, algunas más poéticas, otras más emocionantes, más dinámicas. Hay una obertura donde hago 27 efectos en tan solo 5 minutos mientras canto, lo que es tener esa sensación de magia. O sea, me he lanzado al mundo musical en el inicio del show y yo pretendía en esos 5 primeros minutos que el espectador ya, como decía Truffaut, el gran cineasta, decía, empieza una peli con un terremoto y de ahí para arriba, ¿no? Pues yo quería tener esa sensación en el show de que en los 5 primeros minutos el espectador ya dijera, ha merecido la pena el precio de la entrada por estar aquí y ver esto, ¿no? Y bueno, pues es un show que estrenamos en Madrid, hemos estado 2 temporadas en el Teatro Reina Victoria, que se han agotado las localidades y ha girado pues en distintos lugares, en distintas plazas, pero es la primera vez que vine a Valencia y ya, como digo, en hora y media de show hay un montón de ilusiones nunca antes vistas. Como hablar está muy bien, pero también me gusta interactuar. A mí me gustaría mostraros un poquito del espectáculo. Como no hay pantalla con el tal, quiero que todo el que tengáis un teléfono móvil, incluso os voy a pedir que paréis de grabar un momento y hagáis esto, porque merece la pena tener esa sensación hoy aquí en directo. Estas son algunas de las cosas que pueden pasar en flipar. Quiero que los que tengáis un teléfono móvil abráis la calculadora de vuestro móvil. Un momentito, merece la pena, lo prometo. Esto va a ser una cosa que recordéis todos. Mira, ahí al fondo, perfecto, tenéis calculadoras, genial. Levantad vuestra calculadora en alto, así, maravilloso. Y os voy a pedir a todos que intentéis esto conmigo, porque de verdad que no lo vais a olvidar. Por ejemplo, mira, chica de rojo, sí, un número de 2 cifras, el que tú quieras. 24. Todos quiero que escribáis 24 en vuestra calculadora. Vamos allá, está hecho. Y le vamos a dar a multiplicar todos. Perfecto. Primera fila, un número de 2 cifras. 14. Le hemos dado a multiplicar y todos escribimos 14. Muy bien. Y le damos a multiplicar otra vez. Venga, adelante. Y primera fila, otro número de 2 cifras. 13. 13. Perfecto. 13 es el número de funciones que vamos a hacer. Todos escribimos 13. Y ahora os voy a pedir que le demos a sumar, a sumar. Y caballero, ¿no importa acercarse un momentito? Mire, toque varios números así aleatorios, varios números, así con el dedo, venga. Así, 6 o 7 números, así, pero rápido, clac, clac, clac. Varios números. Venga, 6 o 7 números, perfecto. Y vamos a hacer una... Le hemos dado a sumar, ¿verdad? Vamos a sumar por el número que acabas de improvisar. Lo dicto, es largo, ¿eh? 6, 3, 2, 3, 6, 7, 7, 6. Lo repito. 6, 3, 2, 3, 6, 7, 7, 6. Y le damos todos al signo igual ahora. No sé vosotros, yo tengo 63.241.144. Levantad si tenéis ese resultado. Enhorabuena a todos, enhorabuena. Diréis, qué tontería, si acabamos de hacer un cálculo que habéis dicho números aleatorios, ¿verdad? Tú, caballero, todos. Pero es que la magia nos puede anticipar porque nos enseña a ver lo que otros no ven, aunque lo tengan delante. Mirad los números. Hoy es 6 del mes 3 de marzo del año 24. Pero es que además, mira las 4 últimas cifras, 1144, mirad qué hora es. Esto está sucediendo a las 11 y 44 minutos. ¿Cómo es posible? Eso es... Bueno, estas son las cosas, algunas de las cosas que va el público a poder experimentar. Ese cosquillo que acabáis de tener de no puede ser, si lo acabo de hacer y está en mis manos, ¿no? En el show, aparte de los grandes efectos que suceden en el escenario, hay mucha interacción con el público y en todo momento pretendo eso, que los espectadores
vuelvan a sentir esa magia con cosas novedosas, con un teléfono móvil que ellos mismos tienen, con una identidad que en un momento desaparece y aparece en lo más alto del teatro, con 2.000 piezas Lego que de pronto construyen una megaconstrucción imposible, o con haciendo invisible a dos espectadores en cada función. Esto sucede y es algo muy memorable. La gente que venga va a poder, algunos de ellos, desaparecer en directo en el escenario. Y ahora, pues, después de este monólogo que acabo de hacer, si queréis alguna pregunta, yo encantado de responderos. Has comentado que ahora te pasas un poco al musical, cantando. Tú has colaborado haciendo efectos para La Bella y la Bestia y algún otro musical. ¿Quién te hace la música? Porque en otro espectáculo anterior he leído que llevabas músicos en directo. Sí, es verdad. Hicimos un show. Siempre la música es muy importante en mis shows porque la música es la banda sonora. Yo no toco ningún instrumento, me encantaría, pero sí que hemos hecho shows, por ejemplo, con Mastreta. Aquí en el Teatro Principal de Valencia hicimos un show que se llamaba Ilusiones en Concierto, donde había una banda, la Seda Jazz Orquesta, que es de Valencia, y Latino, su director, creamos un show donde la música era realizada en directo. O sea, siempre la música ha estado presente en mis shows, pero en este caso hemos compuesto con dos músicos extraordinarios de Madrid la letra y la música de esta obertura y de un medley final que hay donde contamos esa sensación de tener de ver un juego de magia y van sucediéndose un montón de efectos que se mezclan con la letra, con interacciones con el público. Entonces son 5 minutos de no parar. Esa obertura, la verdad es que ha sido una proeza ensayarla y llevarla a cabo, porque suceden muchas cosas en muy poco tiempo, pero es un inicio del que estoy muy contento. Y aparte de la obertura y del final, en el medio también hay música. ¿Es de los mismos compositores? Continuamente usamos música, sí, y alguna de ellas está compuesta, claro, para crear esas emociones que buscamos, ¿no? Pero hay música de todo tipo, hay momentos más líricos, momentos más espectaculares, más épicos. Sí, la verdad es que la música nos acompaña y luego la interacción con el público y ese diálogo que se produce, ¿no? ¿La música ya estaba, es música ya preexistente o está hecha a propósito para el espectáculo? Hay un poco de todo, hay mezcla, depende de cada momento, cada acto del show requiere de distintas cosas, ¿no? Pero sí hay, lo que no hay es ningún tema conocido ni algo popular, ¿no? Es todo bastante rebuscado, sí. Últimamente los que dedicáis al ilusionismo, yo nunca digo magia. Muy bien, eso está muy bien porque es como mago y chef o cocinero, ¿no? O sea, ilusionista sería chef, cocinero sería mago. O sea, que me parece muy bien que uses ilusionista porque nos permite además subir el precio de las entradas, el llamarnos ilusionistas y no magos. O sea, que me gusta más. Yo te hablo de recurrir, que es mucha fama, a una aparatología, o sea, sacáis aparatos al escenario. Sí. Este nuevo son tuyo también lleva aparatología. Lleva bastantes ilusiones y lleva bastante material escénico, sí. También una escenografía que evoluciona durante el show, que se transforma y que hacemos videomapping sobre ella, nos permite pues eso, visualmente que tengamos escenas muy atractivas y diferentes a otros shows, que eran más neutros, más sobrios, ¿no? Con una cámara negra. En este espectáculo sí que hay esa escenografía que nos permite crear pues distintas escenas Lo más importante es que sea un aderezo a lo que yo hago en escena y que apoye siempre el mejorar visualmente lo que estamos proponiendo al público. Una pregunta. También utilizas elementos del espectáculo a nivel narrativo, ¿no? De lo que va sucediendo. Juega con elementos de micromagia, es decir, una magia más cercana, también con momentos más espectaculares. ¿Cómo has ido nivelando todo? Sí, pues es una buena pregunta. Es difícil porque al final es un viaje el espectáculo, ¿no? Y tienes que llevar al espectador de tu mano. Entonces hay momentos más tiernos donde hablo de la niñez y, por ejemplo, recreo un juego que yo vi con 6 años al maestro Juan Tamariz, al cual homenajeamos ayer en Madrid, por cierto, en el Circo Price. Ayer fue una gran noche donde nos juntamos varios ilusionistas y pudimos homenajear a Juan. Pues recreo exactamente la primera magia que yo vi hacer en televisión y me quedé pegado al televisor, ¿no? Entonces hay una escena donde hay un niño mirando la tele y efectivamente en imagen, ¿no? Y entonces yo hago exactamente lo mismo que vi y que fue la primera cosa que me hizo flipar, ¿no?
Ese es un momentazo del espectáculo, que fíjate, solo es una baraja y una gran proyección que invade todo el escenario, pero con una baraja se consigue una gran emoción, ¿no? Luego hay otros momentos donde de pronto los espectadores usan 2.000 piezas para construir una figura imposible y esa figura aparece en gigante del escenario, que eso sería una gran magia, ¿no? Un efecto de grandes ilusiones. Pero la magia va sucediendo y va surgiendo de forma fluida hasta el final, donde sucede algo imposible, una teletransportación que sorprende a todos, ¿no? Y el hilo narrativo sería, más allá de flipar, es los elementos de sorpresa, ¿no? ¿Cuál sería el tema, el hilo narrativo? Bueno, en realidad el leitmotiv es la propia magia y lo que genera, ¿no? Yo creo que desde el inicio empieza con un vídeo donde aparecen muchas reacciones de muchos personajes a los que he tenido la suerte de hacer magia, y ahí ya sentamos las bases de en qué consiste el show, ¿no? Porque explico que la gente reacciona de muchas formas. Ahora lo acabamos de ver, ella ha sonreído, pero a lo mejor ella se ha puesto las manos en la cabeza y otro se asombra, incluso otros se asustan. A lo largo de mi carrera, que llevo unos 25 años haciendo magia, me he encontrado muchas reacciones diversas. Desde una tribu Masái que me miraba en Kenia como esto no puede ser, es brujería, a la India donde apenas reaccionaban porque es un signo de respeto el silencio, a China donde se vuelven locos, o Estados Unidos donde se levantan nada más empezar porque el standing ovation allí es como algo muy habitual. Pero yo creo que el público español tiene una forma auténtica de reaccionar. El público, para mí, en España, tiene la tendencia de no regalar el aplauso, pero cuando aplaude y se pone de pie es de verdad, ¿no? Y para mí eso tiene mucho valor. Entonces, en este show, la verdad es que tenemos standing ovation al final en cada función. Se produce un nivel de emoción y de conexión con el público muy fuerte. Y otra cosa que no sucede respecto a otros shows es que la gente quiere participar. Yo hay un momento que digo al inicio, quien quiera participar, que se levante. El que no, puede estar sentado, nadie le va a molestar. Bueno, pues os asombrará ver la cantidad de gente que se levanta, no solo niños, adultos, gente que quiere sentir esa magia, probablemente porque desde el inicio se han sentado muy bien las bases de respeto, de vamos a hacer un show, podéis reaccionar como queráis. En ese vídeo inicial hay muchas tipologías de flipar, hay quien se enfada, quien se lleva las manos a la cabeza, quien se ríe, quien se queda mudo, quien se asusta, incluso se enfada. Entonces yo creo que eso, esa honestidad al público le da pie a participar y a colaborar. Y bueno, pues desde luego el que no quiera, pues está sentado y disfruta del espectáculo. Pero ahí sería más o menos ese leitmotiv, la magia como elemento de transformación. Como elemento de transformación del propio ser humano. O sea, yo creo que la ilusión que genera un espectáculo como este, de hecho lo digo en el show, creo que la magia es de los pocos artes que te convierte en niño, y eso de alguna manera te rejuvenece. O sea, al final hay un estudio británico que hicieron hace poco donde habla de cómo los niños tienen la sensación que sus días son más largos. Es una sensación, claro, los días son iguales para todos, pero los niños tienen esa sensación de que su día es largo. Y a medida que crecemos, somos adultos, ancianos, nuestro día se acorta, parece más corto. Y es sencillamente porque un niño vive la vida más intensa, vive con sorpresa continua, se emociona, se ilusiona, descubre cosas. La magia genera en el adulto esa sensación. Con lo cual yo creo que el que venga a ver el show primero va a rejuvenecer unos años, o sea, saldrán por esta puerta mucho más rejuvenecidos y alegres. Y tercero, va a tener esa sensación que solo la magia te produce, ¿no? Ese flipar que tanto ansiamos y que el público busca de distintas formas. Bueno, pues en la magia está de manera, en su esencia, ¿no? En su más pura esencia. Las manos y la palabra ayudan al mago a flipar. Claro, desde luego, las manos y la palabra son fundamentales porque la magia tiene un 90% de psicología. De hecho, desde hace unos años los neurocientíficos en Estados Unidos, en España, en otros lugares de Europa, están estudiando a los magos para entender cómo lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? He colaborado con Jordi Camí, que es de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, catedrático, y él en su libro El cerebro ilusionista explica cómo los magos creamos nuestra magia y lo que se produce en nuestro cerebro, que es muy interesante, ¿no? Jugamos con la percepción, con la memoria, os hacemos creer cosas que no han pasado y en cambio que olvidéis otras que sí han pasado. Es un juego fascinante que en el show desde luego se vive, ¿no? Hay una magia que trata sobre el tacto, además, y ahí se vive muy bien, muy intensamente, y de hecho me gustaría recrearla ahora aquí, si queréis, en un momentito, cuando terminemos las preguntas. ¿Cuánta gente hay contigo? Sí.
Pues mira, hay muchos elementos de sorpresa, ¿no? Pero sobre todo, bueno, las partes más interactivas. Yo creo que son momentos que no olvidas porque la magia se ha transformado mucho. Había desde los espectáculos en pequeños cafeteatros hasta luego los grandes shows tipo David Copperfield o la magia más cercana como Tamariz. Pero ahora estamos en un punto en el que la magia debe ser interactiva. El espectador tiene que sentirse inmerso en esa magia y en el show hay dos momentos, uno que habéis visto ahora con los teléfonos que sorprende mucho y hay otro momento donde todos realizan con unas ilusiones ópticas que les damos un juego de magia en sus propias manos. Mira, es curiosa la memorabilidad. Hace poco, creo que ha sido tú, ¿verdad? Que guardas una carta de hace 5 años o de 6 años, 7 años, fíjate, puedes enseñarla. Es una maravilla. Ella estuvo en un espectáculo y tiene esa carta todavía, ¿no? 7 años después. Eso muy pocos shows lo consiguen, ¿no? Mira, ahí está, una carta que sucedió, que de repente rompiste tal y apareció la carta y coincidía, ¿no? Esa emoción yo creo que es lo que produce la magia y en este show hemos reinventado esa emoción en diversos momentos, ¿no? Luego hay ilusiones más espectaculares con grandes efectos, como hablábamos, o magia más cercana. Pero la interacción, yo creo, los momentos donde participa el público y lo siente, eso es insuperable. Esto de la... Yo iba a contar a un entrevista crear un truco, trabajarlo y perfeccionarlo para presentarlo. ¿Qué suele costar? Pues mira, este espectáculo hemos tardado unos 2-3 años en desarrollarlo. Y claro, desde que se estrena sufre mucho la transformación. Ahora llevamos un año con este espectáculo y para mí está en su mejor momento, porque al inicio son ilusiones que nunca antes has hecho. Has probado, has ensayado, hemos hecho residencias artísticas en teatros que hemos testado con público, pero al final el espectador es el que te da un poco ese pulso, ¿no? Y bueno, pues este año se ha transformado mucho y ahora está en su mejor momento. Pero sí, unos 2-3 años de creación y luego al menos 6 meses hasta que todo encaja bien. Alguien que se dedicaba al ilusionismo me dijo una vez, hace años, que no era conveniente que un espectador acudiera 2 veces o 3 al mismo espectador. Porque, según él, entonces comprobaba que el voluntario del público era todos los días el mismo. Bueno, yo te diré que eso es una guerra que tenemos los magos y desde luego ni yo ni varios de mis compañeros nunca hemos usado compinches ni personas del público parte de la compañía. No todos los shows pueden asegurar eso, pero yo desde luego te lo puedo jurar y aparte se siente, cuando un espectador sale, el público tiene una sensibilidad que entiende perfectamente cuando es voluntario real o no. Desde luego yo lo repito varias veces porque es un caso dramático que está sucediendo y que los ilusionistas a veces hemos perdido la credibilidad por 1 o 2 casos de gente que no tiene esa ética. Para mí el pacto con el espectador es fundamental. Nosotros decimos, vamos a hacer algo ingenioso, algo que hemos trabajado, ilusionante, como lo que acabáis de ver del móvil o como lo que quiero hacer ahora para vosotros. Y si esas personas que salen son parte del show, actores o compinches, pierde todo el valor para mí. Sería como cantar en playback, sería horrible. O sea, la magia es ingenio, la magia es crear ese pacto con el espectador donde lo que haces tiene un valor artístico. Si tú fueras un actor y siempre dijeras la misma carta, pues no tendría ningún mérito, podría ser cualquiera que lo hiciera, ¿no? Por eso hay mucho respeto a la magia y esa filosofía tamariciana de la autenticidad. René Laván, hablábamos antes, ¿no? Del gran mago argentino. Para mí esa es la pura magia y es lo que yo he bebido, he aprendido y tal. Ahora hay algunos compañeros que efectivamente han usado eso y yo lo denuncio y me parece fatal. ¿Cuánta gente, como decís, que hemos estado preparando durante varios años, cuánta gente estáis para montar el show? Viajamos 10 personas en gira. ¿Y cuánta gente hay arriba contigo en el escenario y cuánta hay detrás que no vemos? Claro, pues mira, somos 10 personas, 2 técnicos de que están en cabina y luego en escena entre 6 y 7 personas que desarrollamos el show. Y sí, realmente el equipo es visible en este caso, los ayudantes, la gente aparecen en el show y son parte orgánica del propio espectáculo, o sea que no se ocultan en este caso. No, ¿Y el grupo de gente que montáis el show? Porque, o sea, hemos sido hasta 30 personas desarrollando el espectáculo, de distintos países además, porque a lo largo de los años he desarrollado muy buena amistad y conexiones con gente pues, de Las Vegas, de Nueva York, de Estados Unidos,
Y de hecho, mira, David Copperfield, que tengo muy buena relación con él, de alguna manera también me ha ayudado porque colaboramos desde hace ya 5 años, cuando él me compró una de mis ilusiones y tenemos muy buena relación. Entonces, él también ha participado un poco en este proceso, junto con otros ingenieros, magos, diseñadores de distintas partes del mundo, ¿no? Que hacen posible el que las ilusiones que vayamos a presentar sean tan sorprendentes y tan inéditas. Hay algo que dices aquí que me hace ver que realmente es muy cierto. Aquí tú escribes que la magia en el escenario está en el truco, la magia está en el público. Eso es así. Es real, es cierto. Es real, es que yo hago magia por la cara que pone el público y por esa, generar esa sensación, claro. La magia no está en el mago ni en el truco, está en la mirada de un espectador que se ilusiona y que vuelve a recuperar esa sensación. Cuando haces un nuevo truco, ¿vale? Cuando creas un nuevo, o sea, ¿lo vas sacando en espectáculos o lo reúnes todo? Me refiero ahora al flipar, todos los hechos son nuevos, ¿vale? Entonces, hasta flipar no los has puesto en escena Claro. La técnica es, vas testando efectivamente y vas en otros shows, pues vas experimentando números, vas probando cómo funciona, y normalmente lo hacemos pues poniendo en la escaleta, en el medio, algo muy bueno antes y muy bueno después, y así el público, yo siempre digo, y esto es una frase de René Laván que me encanta, el público perdona un error, lo que no perdona nunca es el aburrimiento. Y esto es una frase de René que yo recuerdo, entonces, pero bueno, normalmente cuando los juegos se ponen en escena ya están muy testados y es difícil que suceda un error. Es más, perfilar cosas de ritmo, de iluminación, de cómo es la puesta en escena. Comentabas lo de la interacción y con el público. Recuerdo un libro de Houdini muy interesante, ¿sí? Que él comentaba, por ejemplo, que medía mucho esa relación entre el público. Tú también tienes medido en el show, es decir, esa capacidad de intervención en el público, ¿no? Está ionizado. Claro, desde luego, y luego el público está vivo. También creo que lo tienes muy perdido. Sí, pero en este caso el público está vivo y reacciona, entonces es verdad que a veces es imprevisible lo que puede suceder, ¿no? Y tú tienes una hoja de ruta, pero también hay que estar dispuesto a improvisar, ¿no? Yo he tenido la suerte también de hacer cursos de teatro, cursos de improvisación con un gran actor valenciano, Carles Castillo, de Imprevis, es muy buen amigo, y yo he aprendido de él un montón del mundo de improvisación, y eso es fundamental en la magia. En la magia continuamente tenemos que estar alerta y presentes en ese momento, ¿no? Porque un gesto, una reacción, una palabra de un espectador puede cambiar el rumbo de lo que estás haciendo. Entonces, dices que la magia es en el público, y los 20 años que ibas actuando, pues, desde hace 20 años, ese público cambia la mirada, eso da más inocente que antes, menos inocente. Bueno, cambia mucho. De hecho, mira, mis shows de hace 15 o 20 años, en los inicios, había 10 juegos de magia en un show de una hora y media. Ahora en este show puede haber 40 o 50 juegos. O sea, solamente la dinámica del espectáculo es mucho más rápida, ¿no? La atención ha bajado del público, la capacidad de atención, y tenemos que estar continuamente proponiendo cosas, ¿no? Y efectivamente la propia escaleta de un espectáculo cambia, pero también la naturaleza de los juegos. Ahora mismo lo que hablábamos es más interactivo, envuelves al espectador desde el inicio y bueno, pues sí ha cambiado mucho, claro. Antes era otro ritmo y era otra cadencia, ¿no? Y la propia magia, gracias a la tecnología, se ha sofisticado, ¿no? El poder hacer efectos que con las pantallas todo el mundo pueda ver a la perfección, el poder ir a... Hay un momento que bajo al público con una cámara y uno de los efectos más impresionantes del show es con un globo, solamente con un globo, pero lo hago en el medio del patio de butacas rodeado y con una cámara que me sigue, y entonces todo el mundo lo puede ver en las pantallas y los que están en el patio de butacas lo pueden ver. Pero ese momento, por ejemplo, antes era impensable de hacer, ¿no? Porque no existía la tecnología para crear ese momento, ¿no? ¿Hay más escepticismo ahora en vuestra actuación? ¿Hay más gente escéptica? Yo creo que no, que la gente quiere creer y te das cuenta, por ejemplo, en los vídeos virales de magia, cuando subes un vídeo y se hace viral, probablemente al lado de ese vídeo esté la explicación de cómo lo ha hecho. Pero la explicación apenas tiene visitas, porque la gente comparte lo extraordinario, comparte lo que es asombroso. Eso es una explicación de que la gente quiere creer.
hay curiosos, claro, que quieren, y de hecho todo se puede encontrar en internet, solo hay que buscar bien, pero muy poca gente lo busca. Yo estuve en el programa Fulas de Penn & Teller, donde tuve la suerte de asombrarles y engañarles. Es un programa donde hay dos maestros de la magia, son Penn & Teller, invitan a más de todo el mundo a que hagas algo que les sorprenda, ¿no? Y que no sepan cómo lo has hecho. Y yo tuve la suerte de ser uno de los primeros que les engañó de España, y al lado de ese vídeo en internet está la explicación, pseudo explicación, que una persona de Estados Unidos ha creado, y la verdad no es exactamente como lo hice, pero es bastante acertado e incluso es muy ingenioso. Algunas cosas las he inventado distintas, ¿verdad? Pero apenas tiene visitas. Lo que tiene visitas es el vídeo de la ilusión original, ¿no? ¿Hay lugar para el escapismo? En el show no, sí he hecho cosas de escapismo, pero no es mucho mi especialidad. Es más un arte afín a la magia que inventó Houdini, ¿no? Y que tiene mucho mérito. Porque Houdini no era muy buen mago, eso no lo sabe mucha gente. Houdini era un mago bastante pésimo, pero, porque es verdad, era muy bajito, no tenía presencia escénica, ¿no? Pero era muy fuerte. Entonces encontró en el escapismo una vía de espectáculo que triunfó, y él propio inventó un género, o sea, eso no existía antes de él. Y era una prueba de superación continua, ¿no? Le ataban, le metían en un río, tal. Siempre se escapaba. Además, una época a principios del siglo XX donde la gente estaba muy oprimida por la autoridad. Entonces fue como una liberación, ¿no? El ver a Houdini hacer eso, burlarse de Scotland Yard y escaparse de la cárcel. O sea, era como un momento donde se convirtió en un superhéroe, ¿no? En su tiempo. Pero no, hay otros compañeros como Jung, al cual admiro mucho y tal, que sí hace escapismo. Yo he hecho en algún programa de televisión y no, lo estoy dejando. También he leído que está dando clase a alumnos del tema de la magia. Sí. Y ahora, por ejemplo, con los programas estos de Got Talent, hay un río de gente con juegos de cartas que alucina a la gente. Y yo creo que mucha gente estamos valorando o apreciando eso que siempre veíamos en algo cercano. Sí. ¿Cómo ves el momento actual de la magia, bueno, o el interés? La magia actual está en España en ebullición, pero yo creo que no por Got Talent, sino por las propuestas de los magos. La gente no sabe que España es probablemente la referencia mundial donde están los últimos grandes premios mundiales. Está el movimiento Juan Tamariz, Arturo Ascanio, grandes maestros que han generado pues una corriente de pensamiento que los magos del mundo miran. Y es frecuente ver reuniones de magos de Japón, de Estados Unidos, de Asia, de un montón de lugares que vienen a España a aprender magia, a ver qué es lo que se está cociendo y dónde se generan las nuevas tendencias. O sea, que podemos estar muy orgullosos, no solo en el tenis, no solo en el fútbol, también en la magia. España es una superpotencia mundial, ¿no? Y bueno, esto es Penn & Teller, los que hacen el programa en Las Vegas, que mira, yo he estado, Junque creo, ¿no? Pero Jandro ha estado varias veces y es un gran fuleador, ¿no? Que llamamos. Pero ellos siempre tienen esa sensación de, viene un mago de España, nos va a engañar seguro, ¿no? Es porque los métodos de la magia, cómo está estructurada, gracias a Tamariz y a los grandes maestros que hemos heredado eso, es muy distinta al resto del mundo. Cómo componemos nuestra magia en España es realmente muy artístico y muy único, ¿no? Esa forma de hacer magia. Hay un sello propio. Hay un sello propio, sí, sí. ¿La enseñanza primaria de los ilusionistas son las cartas o qué? Bueno, en el espectáculo solamente hago una cosa con cartas y es ese homenaje a Tamariz del primer juego que me hizo flipar. El resto, la verdad es que no uso cartas en nada, pero las cartas, claro, tienen muchas propiedades, ¿no? Que para la magia son muy, muy buenas. Son los naipes, sabéis que 52 naipes representan las 52 semanas del año. Hay cuatro palos, como las cuatro estaciones. Si sumas todos los puntos de las cartas del 1 al 10, J, Dama y Rey, da 365 días, que son los 365 días del año. O sea, hay una cantidad de propiedades mágicas que tiene la baraja que lo hace un elemento ideal para crear todo tipo de ilusión. Yo siempre llevo una baraja cerca. En los últimos años nunca me he alejado más de un metro de una baraja. Sí. Pero me gustaría no usar una baraja, sino haceros una magia final, si os parece, para mostraros un poco lo que se puede hacer en cualquier momento. Y voy a pedir que me ayude, por ejemplo, ¿no te importa? Ya que has participado ahí en el show. Vente. Mira, ponte por este lado y voy a pedir a un caballero, no sé, a ver, alguien valiente que quiera venir, tú tienes la cámara. ¿No te importaría? ¿No te importaría darme? Venga, acércate. Quiero que sintáis un poco esto. Y lo primero, que le digáis a todos que no sabéis lo que va a pasar. Importante. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel, encantado. ¿Y tú eres? Marta. Marta, encantado. Acércate un poquito más. Vale, entonces Marta y Miguel Ángel, vamos a hacer algo con los sentidos.
es importante que sois dos personas reales, ¿verdad? Y que creo que esto os puede llegar a sorprender. Os voy a pedir una cosa, os voy a pedir que en un momento cerréis los ojos, ¿vale? Cuando cerréis los ojos, confiad en mí, ¿vale? Tenéis que cerrarlos de verdad. Pero solo cuando yo os diga, abre los ojos, los abréis, ¿vale? Y os voy a pedir, Miguel Ángel y Marta, que estéis muy atentos a los sentidos, ¿vale? Si yo te toco, Miguel Ángel, tú lo notas, ¿verdad? Tienes que recordar dónde te he tocado, cuántas veces, incluso una leve caricia, cualquier cosa, ¿vale? Porque voy a crear una burbuja de conexión entre Marta y Miguel Ángel y van a suceder cosas, lo prometo, ¿vale? Estáis en silencio, tranquilos, yo os pregunto ahora. Poned las manos en el costado, así. Quiero que respiréis profundo una vez. Y ahora, respirad profundo. Y ahora, Miguel Ángel, Marta, cerrad los ojos. Mantenedlos cerrados en todo momento hasta que os diga, en silencio, tranquilos. Con los ojos cerrados, si habéis sentido que os he tocado, levantad la mano derecha. Con los ojos cerrados, ahora quiero que con los dedos indiquéis el número de veces que os he tocado. El número de veces. Y por último, quiero que señaléis el lugar en el que os he tocado. Abrid los ojos. Esto es imposible. Oye, Miguel Ángel, te prometo... Mira, ves la cara, ves la cara. Te prometo que no te he tocado. Solo he tocado a él y tú lo has sentido, ¿verdad? Pero espera, tenéis los ojos cerrados. Voy a hacer una vez más con los ojos abiertos. ¿Te parece bien? Mira, quiero que os miréis uno a otro. ¿Os conocéis de algo o no? No. ¿No? ¿Vale? Poneros mirando uno a otro, poned las manos así. Eso es. Y os voy a pedir que os miréis intensamente a los ojos, ¿vale? Intensamente a los ojos. ¿No os conocéis, verdad? Un poquito tú también. Eso. Y quiero que, por favor, los dos cerrad las manos. Cerrad las manos fuerte. Marta, ¿cuál es la mano más sensible y que se cansa antes? La izquierda, ¿vale? La que tú quieres. Baja a la derecha. Entonces, la izquierda, la que tú has elegido, manténla cerrada, te pido, ¿vale? Baja a la derecha y ciérrala en todo momento. Solo tú abre la mano, porque esta es la prueba de que estáis conectados, Miguel Ángel y Marta. ¿No te importa que haga una marquita? Vale, voy a hacer una marquita así. No, bueno, no es pequeña, es grande y es permanente, ¿vale? Va a durar un tiempo, pero merece la pena. Fíjate que estoy haciendo en la mano que tú has elegido una marquita, una pequeña cruz, y si la burbuja de conexión es cierta, creo que vamos a flipar con esto y con lo que viene en el show, porque quiero que despacito abras tu mano despacito y mira a ver si hay algo que te sorprenda. Eso es imposible. Oye, enhorabuena. Solo deciros a Marta y a Miguel Ángel que este efecto que hemos creado tiene una duración de 3 horas. Tened cuidado, ¿vale? Esta tarde que lo vamos a hacer. Esta es la más corta. Muchas gracias. Un aplauso para ellos. Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más. O está... Pues como aperitivo me ha parecido de puta madre. Maravilloso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Llegamos a una edad en la que creemos que ya nada nos puede sorprender. Pero de pronto, ¡pam!, algo nos descuadra. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿En serio? Nuestros ojos y nuestra boca se abren más de la cuenta y sin querer nos ponemos nerviosos. Dudamos incluso de nuestros sentidos, pero sonreímos. Sí, lo estamos flipando. Eso es la magia. Jorge Blas Pauel Pacer. Flipar, el nuevo espectáculo de Jorge Blas.